¿Estamos seguros? Sí, el Señor Jesús viene pronto y viene a buscar a su pueblo. Me encanta ese himno tan precioso que hemos escogido porque nos pone en el momento adecuado para la presentación de esta tarde. Vea al Señor, el Señor Jesús listo a venir y nosotros, su pueblo, listo para esperarle venir en gloria y para llevar con nosotros una gran multitud de redimidos a los pies de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro seminario, como lo hizo Jesús. Es la única manera de tener éxito en un ministerio, un ministerio adecuado, no debe imitar eh, a los que tienen el ministerio como negocio, a los magnates de la televisión, no debe imitar... A aquellos que no tienen eh, un concepto realmente espiritual de las cosas, sino que nuestro ministerio, si ha de ser exitoso y ha de ser bendecido, debe ser hecho como, oh, qué flojos están, están dormidos todavía. Vamos a ver, cómo debe ser nuestro ministerio, como lo hizo Jesús. All right. Esa palabra cada rato les voy a preguntar: ¿cómo lo vamos a hacer? Si queremos ser exitosos, ¿cómo debemos hacerlo? Amén. Ahora regresamos a la presentación. Quiero que me mantengan en la presentación, en la pantalla. Muy bien. En el preámbulo, quisiera compartir con ustedes unos datos que me han preocupado mucho. La Iglesia necesita conocer estos factores verdaderamente inquietantes. El primero de los factores... Lo he llamado la explosión demográfica. La explosión demográfica nos pone de frente a la realidad que vive nuestro mundo actual. Tenemos casi 7 billones de habitantes en el mundo actual. Y estamos utilizando unos métodos de evangelismo que no nos están dando el crecimiento de iglesia que debiéramos tener. ¿Cuánto está creciendo tu iglesia anualmente? Pero para ser más específico, y no con el espíritu de hacerte sentir mal, sino de hacerte sentir bien, te hago la pregunta. ¿Cuántas personas trajiste a los pies de Jesús el año pasado comiendo tacos o sin comer tacos? No me tienes que contestar, solamente para que pienses. ¿Cuántas personas fueron bautizadas gracias a tu ministerio en el año que estamos ahora mismo? Y entonces la pregunta grande, ¿cuántas personas han sido bautizadas en tu iglesia durante este año? ¿Estamos listos? para salir corriendo porque viene la persecución, pero persecución por hacer qué. Yo no he visto nunca que persigan a nadie por mirar televisión y comer popcorn. ¿Han visto ustedes que persigan a alguien por eso? Hablamos de persecución y nos la pasamos con la pierna cruzada comiendo popcorn y mirando televisión. Y el diablo riéndose. Y cuando vamos a la iglesia... No hablamos de otra cosa que de la persecución que viene. Ya vendrá la persecución, pero va a venir cuando estemos haciendo una obra que el diablo se la sienta. Cuando bauticemos un millón de almas, entonces el diablo va a decir, oh, esto se está poniendo malo, y el cura se va a levantar la sotana y va a venir la persecución. Pero si seguimos de la manera que estamos, hermano, olvídense de persecución y olvídense de todo eso. No va a pasar nada. Porque la iglesia no está haciendo la obra que le corresponde y por lo tanto el diablo está tranquilo, él está contento con nosotros, está feliz con nosotros, ¿ok? Pero si nosotros nos ponemos a trabajar de la manera correcta y ponemos nuestros métodos de evangelización a la altura del momento en que vivimos, las cosas van a cambiar y van a cambiar muy pronto. Y estoy hablando aquí... A un grupo de líderes de la iglesia. Un buen líder a cualquier nivel, pero especialmente a nivel de la iglesia, que es donde se bate el cobre, como dice la raza. ¿Mm? Donde se bate el cobre es en la iglesia. Ahí hace falta que los líderes estén bien preparados. Esos líderes necesitan ser específicos. En otras palabras, no divagar. Divagamos mucho entre dos pensamientos. Continuamente nos la pasamos haciendo cosas que no son específicas. No nos basamos en los hechos. Y un buen líder de iglesia debe basarse en los hechos. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Si contamos todos los miembros que tenemos contando la escuela sabática, estamos alrededor de 25 millones. Pero si contamos los miembros bautizados, estamos ahí, ahí cerquitita de los 15 millones. ¿Es eso correcto? Llegando al fin del tiempo cuando tenemos ya casi 7 billones de habitantes en el planeta. Vamos a terminar ese jueguito que nosotros tenemos jugando a la iglesita. Vamos a la iglesia. Peleamos por puestos, peleamos por posiciones, porque yo quiero ser el primer anciano, yo quiero ser el jefe de la iglesia, yo quiero ser el que tiene el control, yo quiero ser el presidente. ¿Cuándo vamos a parar de eso y nos vamos a poner a trabajar de una manera agresiva por la salvación de las almas? Tenemos que evaluar los resultados de lo que estamos haciendo. ¿Está dando resultado eso? Si no está dando resultado, tenemos que hacer algo para que los resultados vengan y tenemos que ser consistentes, muy consistentes con la obra que realizamos. ¿Estamos contentos con los que hemos bautizado? ¿Sí o no? ¿Estamos contentos? ¿Cuánto se bautizó Pastor Canales en esta unión el año pasado? ¿Cuatro mil almas? ¿Estamos felices por eso? ¿Alguien dice gloria a Dios? Ahora. ¿Es suficiente? No es suficiente. Un alma solamente da gozo al cielo, sobre todo si es la tuya. Pero los que no se salvaron quieren también traerle gozo al cielo. Así que necesitamos que el gozo en el cielo sea grande. Y es cierto, Dios está feliz por un alma que se salva. Pero Dios quiere que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad. ¿Mm? nosotros no estamos satisfechos con los resultados. en vez de cuatro mil, hubiéramos querido tener cuatrocientos mil en esta unión. hay gente en texas para que podamos bautizar cuatrocientos mil para la gloria y la honra de dios. pero no nos damos cuenta que la población mundial aumenta explosivamente. es un número creciente. ya los 6 billones Quedaron detrás, hay más de, de 6 billones, casi 7 billones de seres humanos sobre la Tierra y de acuerdo a los estimados de población dados por las Naciones Unidas, la marca de los 6 billones fue alcanzada desde octubre del 99, pero cada segundo nacen 5 personas y mueren 2. Así que tenemos una ganancia neta cada segundo de 3 personas. ¿Saben lo que eso significa? 3, 6. 9, 12, y mientras hablamos, sigue entrando gente en este planeta, y nosotros seguimos mirando televisión y comiendo popcorn, y esa gente no conocen de Jesucristo. ¿Se asustaron? Si no se asustaron, debían asustarse, porque el tiempo está pasando, y nosotros necesitamos hacer algo que sea de crecimiento geométrico algo que no sea solamente de sumar uno más uno son dos más dos no tenemos que multiplicar diez por diez cien por diez mil por cien multiplicación es lo que necesitamos usted sabe que cada día 200 millones de parejas por lo menos hacen el amor ojalá que ustedes sean algunos de ellos cien millones de billones de espermas son liberados 50 millones de óvulos son producidos, 800 mil de esos óvulos son fertilizados, 400 mil bebecitos nacen. Con relación al número de habitantes del planeta, estamos más atrasados ahora que cuando comenzó la predicación del Evangelio. Hay más gente en el mundo ahora que no conoce el Evangelio que cuando comenzó el Evangelio. Pero el diablo nos ha tomado de manos. Y los centinelas apostados en los muros de Sión no han dado a la trompeta el sonido certero. Estamos dormidos. No dormidos aquí. Yo sé que aquí ninguno está dormido. Si hay alguno dormido aquí, lo vamos a mandar no para el infierno, como dice el pastor Canales, pero lo vamos a despertar. Pero esta no es hora de dormir, es hora de estar bien. ¿Hay alguno dormido? Que levante la mano. Ok, ninguno está dormido, nadie levantó la mano. Quiero solamente quiero estar seguro, estoy chequeando. ¿eh? Se estima que la iglesia debiera crecer en una década. Así que aplícale esto a tu iglesia y saca las cuentas. Por lo menos biológicamente, un 25%, solamente con los niños de la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Cuánto debe crecer una iglesia? Por lo menos biológicamente en 10 años con los niños de la iglesia. 25%. Pero amados míos, quiero hablar al corazón de ustedes, pastores que están presentes, líderes de la unión, líderes de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo por nuestros niños? Los niños deben ser atendidos. Y en el ministerio de los grupos pequeños debemos darle un lugar a los niños. Y en la iglesia tenemos que darle un lugar a los niños. Lo mejor que hay en la iglesia para qué debe ser? Para los niños, para que haya crecimiento. Los niños son, como decimos en inglés, the feeding system of the church. Si hubiéramos retenido a los niños en la iglesia, tendríamos hoy muchos millones que no están hoy porque perdimos a nuestros niños. Líderes, por favor, escúchenme. Denle a los niños y a los jóvenes el lugar que les pertenece. Los adultos no peleamos con los jóvenes. Los adultos trabajamos con los jóvenes. Amén. Y le damos lugar en el ministerio personal y en la obra de la iglesia. Niños y jóvenes deben ser in, no incorporados. Ellos deben tener ownership, deben tener propiedad en la iglesia. Yo recuerdo... Cuando el pastor Bob Falkenberg Asumió la presidencia de la conferencia general Algunos años hace Y él dijo Démosle a los jóvenes un pedazo del pie Y ellos se quedarán en la iglesia Yo lo tuve de visita al pastor Falkenberg En mi asociación en New Jersey Hace como tres semanas o cuatro Y yo mencioné esto en un programa grande Que teníamos similar a este Y le dije Bob Cuando tú dijiste eso yo me sentí muy feliz. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Debemos darle a los jóvenes un pedazo del pie? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Pues yo no. Sí que le dije, Bob, ya yo no estoy de acuerdo contigo. Un pedazo del pie para nuestros jóvenes no es suficiente. Los muchachos no necesitan los leftovers, no necesitan las obras. ¿Qué les parece si traemos a los jóvenes? a la cocina para que ellos horneen el pie y se lo den a comer a la iglesia ah, está lleno de viejos aquí esto ¿Eh? ese amén tendría que haber sonado bien fuerte, le voy a dar segundo chance yo soy un hombre que cree en segundo chance como Dios cree en segundo chance debemos traer a los jóvenes de la iglesia a la cocina para que ellos cocinen el pie y se lo den a la iglesia cuando nuestros jóvenes se sientan que ellos son parte importante de la iglesia. Que no son aquellos jóvenes locos. Que no, que sí, que qué sé yo. Los jóvenes entonces van a quedarse en la iglesia. Y va a ser un evangelismo de primera calidad. Con nuestros niños y nuestros jóvenes. Como dijo Moisés. Iremos nosotros con nuestros hijos. Con nuestros niños. Con nuestros jóvenes y con nuestros viejos. Amén. Amén. Tenemos que tener a esos jóvenes envueltos en la obra del Señor. Y lo que estoy diciendo no es teoría. Ya comencé. En New Jersey tenemos... Tres personas por debajo de 30 años que son miembros del comité ejecutivo de la asociación. Yo creo en los jóvenes. Y le estoy diciendo a los jóvenes, ahí está. Ustedes tienen una parte importante en el reino. Así que debemos darle a los jóvenes de la iglesia el lugar que les pertenece en la obra del evangelismo y de los grupos pequeños. Mantengamos nuestros hijos en la iglesia. Que los jóvenes no se nos vayan. Una iglesia... Con un crecimiento de un 50% en 10 años, quiere decir una iglesia que de 100 miembros, si en 10 años creció 50, tendría ahora 150 miembros, sería un crecimiento pobre. Aquí viene mi pregunta otra vez, ¿cuánto creció tu iglesia en los últimos 10 años? ¿50%? Hay algunas iglesias que están decreciendo. En vez de aumentar, ¿qué sucede? Están bajando la feligresía. Si tenían 200, ahora tienen 150. Y el año que viene quizás tendrán 100. Y llegará el momento que se convertirán en un grupo pequeño. Pero no en un grupo pequeño en el buen sentido de la palabra. Yo conocí un pastor que él lo que hacía siempre era borrar. Era muy bueno limpiando los libros de la iglesia. ¿Han visto ustedes la gente esa que le gusta limpiar los libros? Y se la pasan limpiando los libros y borrando gente de la iglesia que un día se van a borrar ellos mismos. En vez de ir y darle la mano al que cae, ¿qué le hacen al caído? Pss, pss, fuera, fuera, fuera. Lo sacan de la iglesia, enseguida lo borran. En vez, antes de visitarlo, antes de ir y orar con la persona, antes de llorar con la persona, lo borran de la iglesia. Hermano, eso hay que pararlo. Si un hermano comete un error, ¿qué tenemos que hacer? Rescatarlo. Es muy fácil borrar y qué difícil es bautizar. ¿Cuántos estudios bíblicos, cuánto tiempo, cuántas horas de lágrimas me costó bautizar al hermano Roberto y ahora viene un individuo que porque sencillamente cometió un error, cometió un pecado fuera de la iglesia. ¡Boom! No estoy diciendo que no le demos al pecado el nombre que le pertenece. Hay que llamar al pecado por su nombre. Pero hay que amar al pecador. Nos gastamos cientos de miles de dólares en evangelismo para traer a los sinvergüenzas de la calle. ¿Estamos, sí o no? ¿Y qué fiesta hacemos cuando traemos un borracho de la calle y lo bautizamos? Pero cuando el hermano de la iglesia comete el mismo pecado que aquel sinvergüenza hizo, lo echamos fuera de la iglesia. ¿Qué negocio estamos haciendo? Se lo mandamos a alcohólicos anónimos. Bórralo y mándalo para. Double A Trabaja con ese hermano que tiene problemas. ¿Sabes cuál es la realidad? Si vamos a ser honestos, si vamos a limpiar la iglesia, muchos de esos limpiadores de iglesia son los primeros que hay que limpiar. Porque los legalistas, por lo general, tienen un cementerio en el patio de la casa. Pero nadie se entera porque ellos son los que mandan, ellos son los que tienen la boca grande. Si hay algún legalista, perdóneme. No, no me perdone. Escúcheme y cambie. No sea sinvergüenza. Cambie. Porque el Señor Jesucristo necesita gente. Gente que ame a las almas. ¿Alguien dice amén por ahí? Amén. Jesucristo necesita gente en la iglesia que ame las almas. Gente que salga a buscar a los sinvergüenzas de la calle. Y los traigan para la iglesia. Amén. Y gente que agarre a los sinvergüenzas de la iglesia. Y los ayude a cambiar. Para que la iglesia sea poderosa. Una iglesia llena de amor. Una iglesia que limpie el corazón primero que los libros. Y que agarra al que tiene problemas. Y le da el hombro y le dice, hermano, aquí estoy. Camina conmigo si está flojo. Yo no te voy a abandonar. Qué fácil es destruir lo que el Señor edifica. Pero qué difícil es para algunos hacer una obra. Que edifique para que el Señor esté feliz. Una iglesia en buenas condiciones, por lo menos debiera crecer un 100% en 10 años. Si tiene 100 miembros hace 10 años, ¿cuánto debiera tener ahora? 200, por lo menos el 100%. Y para ser notable, debiera crecer por lo menos un 200% en 10 años. Ahora, esto es lo que dicen los líderes de iglesia crecimiento, los especialistas de crecimiento de iglesia. pero saben que, hermanos, eso no es suficiente. a ese paso, nosotros terminaríamos de evangelizar al mundo tan tarde que ya ninguno de nosotros estaríamos vivos para esa fecha. tenemos que hacer algo más agresivo. tenemos que hacer algo diferente. podremos cumplir con la misión de la iglesia? hay pastores que literalmente se están matando por obtener los mejores resultados y alcanzar los blancos y las metas, y yo digo, no solamente alcancen a los blancos, caramba, también ocúmense de los negros un poquito. ¿Eh? Que no hay que discriminarlos ni dejarlos fuera. ¿eh? Hay que trabajar con los blancos y con los negros y con los hispanos y con todos para que la gente se pueda salvar porque el Señor Jesús viene pronto. Pero hay pastores que trabajan tanto que se están matando. Pastores, escúchenme ustedes ahora. Este pedacito es para los pastores que están aquí presentes. Y si alguno no está. Vaya para su iglesia y hágale la historia al pastor. Esta es una historia de la vida real a la que les voy a contar. Los pastores trabajan mucho. Por lo general son tremendos. Pero la iglesia está preguntándose, ¿estamos haciéndolo en la forma correcta? Yo quiero presentarles al pastor yo solo. En inglés yo le llamo pastor only. Este pastor es un buen pastor. Pero él hace todo el trabajo de la iglesia solo. No sé si ustedes conocen a alguno que sea así. Y no sé si tú, pastor que me estás escuchando, eres uno de esos que hace todo el trabajo de la iglesia solo y que no has aprendido a delegar en tus líderes. El pastor yo solo piensa que no necesita ayuda, pero no se da cuenta que está quemando la vela por las dos puntas. Y cuando la vela se quema por las dos puntas, ¿qué pasa? Se acaba la vela. Pero el pastor este sabe cómo hacer todas las cosas. Él hace también el pan de la Santa Cena. Que no le daba chance ni a las diagonistas hacer el pan de la Santa Cena. Porque a él le gustaba que tuviera el punto y la salecita y el aceite de oliva a la medida que él quería. Así que era así el pan de la Santa Cena. Y como no le gustaba cómo los diáconos cortaban la grama. De la yarda de la iglesia, pues él cortaba la grama de la yarda de la iglesia, él solo. Entonces los diáconos decían, oh, nuestro pastor es muy trabajador. Y las diáconos decían, ¿cómo trabaja nuestro pastor? Es tremendo nuestro pastor. Y el buen pan que hace, imagínense, las sinvergüenzas no tenían que hacer ni el pan de la santa cena. Y el pastor yo solo piensa que está haciendo maravillas. Oh, maravillas, tremendo administrador. Pero un día agarró una tosecita Se enfermó. Y tuvo que acogerse a retiro temprano. Tuvo que jubilarse, se enfermó. Acabó la carrera. Pocos meses después murió y dejó dos viudas. No, 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 no se ríen. No se ríen. Ustedes son malos, ¿eh? Algunos no son malos, algunos son peores. ¿Eh? Así que dejó dos viudas, pero no eran dos mujeres. Dejó la iglesia. Y la esposa. Y la iglesia se quedó extrañando al buen pastor que tenían. Pero se quedaron viudas al, al menos por un tiempo. ¿Y saben por qué? Porque en la conferencia, cuando se muere un pastor, ¿qué tenemos que hacer? Agarramos el teléfono. Y llamamos al pastor. Mira, colega, se murió el pastor que estaba aquí en este distrito. Y te estamos llamando para entrevista porque necesitamos un nuevo pastor en el distrito. Y traemos un nuevo pastor. Y el nuevo pastor llega, todopoderoso y bonito. Y la iglesia lo aplaude y lo recibe con cariño. Y el que se murió, ¿qué? ¿Me están oyendo, pastores? Dicen por allá por la tierra que el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Al pollo de la si saben, pollo vegetariano, no se me equivoquen. Así que hay una lista de pastores por ahí que están en lista de espera. Buenos pastores. Algunos de ustedes conocen a algunos de ellos que están ahí en lista de espera, esperando para entrar a trabajar si usted se muere. ¿Mm? Buenos pastores. Bueno, ¿y qué de la viuda? ¿Qué de la viudita ¿eh? que dejó el pastor? Todo el mundo dice: hoy oh, si yo me pudiera casar con la esposa del pastor! ¡Uy, ¡Oh, qué bonita! ¿Y saben lo que pasó? La esposa se consiguió otro marido. Y se casó la mujer. ¿Eh? ¡Wow! Cuidado, pastores, porque hay una lista de espera buena por ahí. <laughs> hay muchos candidatos por ahí en la lista de espera que están listos. Miren ustedes, de todas las alturas y de todos los niveles hay tipos por ahí esperando. Para evitar todo eso, queridos pastores, recuerde que un buen pastor necesita un buen team de líderes a su lado y una filosofía de trabajo adecuada. ¿Estamos? Hay que trabajar en equipo, no trabajar solo. No quiera usted hacerlo todo. No pretenda que usted lo sabe todo y que usted tiene que ponerle la mano a todo. Aprenda a confiar en sus líderes. Pastores, no tengan temor. Los laicos son excelentes ayudadores, son tremendos ayudadores. Y algunos predican mejor que nosotros los pastores. Pero saben que a mí no me da miedo eso. A mí eso me da alegría. Cuando yo tengo un laico que predica mejor que yo en mi iglesia, yo digo aleluya. Y quisiera que todos predicaran mejor que yo, porque así acabaríamos primero la obra de la predicación. ¿Eh? A mí me preocupa cuando no predican, cuando no hacen nada. Pero cuando la gente es buena de trabajo, no le tenga temor. Agarre a esa persona, denle oportunidad de predicar, confíe en su liderazgo. Y esos laicos van a hacer un trabajo excepcional. Un buen team de líderes al lado del pastor, un buen team de líderes en la iglesia. Y una filosofía de trabajo adecuada van a dar éxito y el pastor va a vivir mucho tiempo. Va a haber mucho éxito en la iglesia y todos vamos a ser felices y no va a haber viudas por ninguna parte. ¿Eh? Ahora quiero presentarles al pastor entrenador. El pastor entrenador es el que se sienta con sus laicos. ¿ven? Esas son mis sesiones de entrenamiento en las iglesias locales. Y algunos me dicen: No, ya tú no haces entrenamiento porque tú eres el presidente ahora. Y ahora tú no haces nada de eso. Bueno, el que se crea eso, lo invito a que vaya a pasarse conmigo un mes a New Jersey o dos semanas aunque sea, para que vea que va a terminar agotado y cansado. Porque yo hago entrenamiento todas las semanas casi. Esto que estoy haciendo con ustedes hoy, yo lo hago allá en mi conferencia casi que semanal o quincenal. Voy por las iglesias haciendo entrenamiento. Hace dos semanas conseguimos un número de 220 laicos dispuestos a dar campañas de evangelismo en los grupos pequeños. Adicionar lo que ya teníamos. ¿Qué dice el pueblo? 220 nuevos evangelistas que van a salir a trabajar en ese entrenamiento que tuvimos hace dos semanas atrás. Porque Dios quiere que la fuerza siga creciendo. Que el pueblo adventista tenga pastores y laicos agarrados de la mano. Haciendo una obra poderosa, una obra grandiosa. Para que podamos terminar la predicación. Eso es la última profecía que falta por cumplirse. ¿Saben? Los 2300 días. ¿Qué pasó? Se cumplieron los 1260 años, ya es historia. Las 70 semanas se cumplieron hace tiempo. Todo eso se ha cumplido. Lo único que falta por cumplirse es Mateo 24, 14. Y será predicado el Evangelio del Reino por testimonio a todas las naciones. ¿Y qué pasará? Y entonces vendrá el fin. Es imprescindible que nos demos cuenta que la obra de la predicación es lo que ha de llevar la obra a su culminación. Y ahí están los laicos poderosos preparándose, pero una señora que se me durmió. Era a esta hora, mediodía, y habíamos dado un almuerzo de esos sabrosos con una sopa de lenteja que estaba deliciosa, y se me durmió la doña, pero le saqué la foto y le dije, "Para testimonio, para que no te duermas nunca más. Voy a poner tu foto y se lo voy a enseñar a toda la gente en los Estados Unidos y en el mundo entero, y estoy cumpliendo mi promesa." By the way, tengo un fotógrafo por ahí. Si tú te duermes y sientes un flash, ya sabes que te voy a enseñar también por ahí, por el mundo entero, porque te quedaste dormido en un entrenamiento. Así que abre los ojos, ¿eh? Abre los ojos. Jesús, el líder por excelencia, no, yo no voy a hacerles eso, yo no soy tan malo, yo soy peor, se lo voy a hacer. Así que no se duerman. Jesús trazó las pautas. Por lo tanto... Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que vamos a hacer el trabajo como lo hacen los magnates de la riqueza, los jefes de grandes compañías, los llamados evangelistas de la televisión que venden las oraciones por dinero? Si quieres que ore por ti, mándeme una ofrenda. Vamos a hacerlo como esa gente. ¿Qué me molesta a mí cada vez que veo uno de esos individuos? Si quieres que ore, mándame una ofrenda al número tal y tal. ¿Qué es eso? Las oraciones no se venden y las bendiciones no se venden. ¿Lo vamos a hacer como ellos, sí o no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo como lo hizo Jesús, porque Jesús lo hizo de una manera correcta, de una manera adecuada, y eso es lo que nosotros debemos imitar. El mejor ministerio que haya existido fue el ministerio de Jesucristo. Y Jesús comenzó la iglesia con cuántas personas. Con 12 personas Jesús comenzó la iglesia. ¿Quieres ser un líder de éxito? Pues cuando salgas de aquí, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Agarra Lucas capítulo 4, 5 y 6 y sus capítulos paralelos en los otros tres evangelios, porque está bien clarito, y sal de aquí a imitar el ministerio de Jesús. Va a ser sencillo, comiendo tacos o sin comer tacos. El pastor Bullón luego te va a decir, es muy sencillo lo que tienes que hacer, no tienes que inventar nada, solamente imitar lo que hizo Jesús y vas a ser un hombre exitoso como pastor o como laico. Porque todos somos ministros, unos somos ministros de la asociación ordenado, otros somos ministros laicos. Pero yo creo en el ministerio de todos los creyentes. Creo en el sacerdocio de todos los creyentes. Eso es lo que enseña la Biblia. Todos nosotros tenemos una parte que hacer en este santo ministerio. Tenemos una obra grandiosa que hacer. Sal de aquí y búscate 12 discípulos. ¿Me sigues? ¿Cuántos? ¿12? Pero no busques ya los que están en la iglesia, búscate gente de fuera. Y haz un grupo pequeño en una casa, un grupito pequeño de 12, y empieza a enseñarles el Evangelio. Entrénalos, prepáralos, entrénalos para que sean discípulos. Es la obra de discipulados. Los grupos pequeños son grupos pequeños de discipulados. Algunos piensan que son grupos pequeños de comer tortillas. Nada en contra de comer tortillas. A mí me gusta. ¿okay? No el grupo pequeño de comer tacos, aunque nos comemos el taco juntos de vez en vez. Es grupo pequeño de discipulados. Traemos la gente allí para enseñarlos a ser discípulos. Porque la iglesia realmente no necesita miembros de iglesia Los miembros de iglesia pelean, chismean, se maltratan, hacen cosas feas Pero los discípulos no, los discípulos hacen discípulos A los discípulos no le importan las posiciones, no le importa la grandeza Los discípulos se dedican a ser discípulos y quiero decirles que toma un discípulo para ser un discípulo Haz un grupo pequeño de evangelización y de discipulado y verás que vas a desarrollar un ministerio precioso, un ministerio como el ministerio de Jesús. Nuestro seminario está basado en la filosofía de Jesús. Según lo muestran los evangelios, es un método sencillo y eficaz para organizar las poderosas fuerzas laicas de la iglesia a fin de cumplir nuestra doble misión. Es la filosofía de Jesús la que nos va a dar el éxito. No es la filosofía de los seres humanos. El éxito... En el cumplimiento de la misión ha de venir cuando nos decidamos a cumplir con lo que Jesucristo nos enseñó. Número uno, nuestra misión doble. ¿Cuál es la primera, el primer aspecto de nuestra misión? ¿Quieren decirlo? ¿Qué dice allí? Sí, pero organícense aunque sea para decirlo. Si no pueden organizarse ni para decirlo, ¿qué se va a organizar para hacerlo? A ver, ¿cómo es? ¿Cuál es la, la primera parte de nuestra doble misión? ¿Cuál es? Wow, ahora sí, Now it's right. Sounds better. You can do it. Alright? Podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Y la segunda parte de nuestra misión es. Amén. Ahora sí, Pastor Canal, me asusté. Yo dije, ¿cómo la raza no va a saber ni decirlo juntos? Pero lo decimos juntos bien y lo podemos hacer juntos bien también. Ahora, ¿cómo fue lo que hizo Jesús? Miremos esto. Si quiero hacer la obra de Jesús, debo empezar de la misma forma que Él lo hizo. Debo tratar de seguir su modelo de trabajo para tener éxito en mi humana proporción, así como Él lo tuvo en su divino-humana proyección. Este fue un pensamiento que escribí al, al principio del libro como lo hizo Jesús. ¿Saben por qué? Porque yo me sentía frustrado con mi ministerio. Yo era un pastor a Veraje. Yo bautizaba mis promedio, bautizaba mis 25 o 30 almas al año. A veces era el campeón de la unión y todo el mundo decía que yo era buen pastor. Pero yo decía: No, bautizar 25 o 30 en el año, eso no. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo estaba orando, desesperado. Y el Señor me dijo: Vete a Lucas, capítulo 4, y ahí encontré el modelo de Jesús. Empecé a trabajar en los grupos pequeños y hermanos. La primera vez que, fue, que bajé al bautisterio en un día para bautizar 51 personas fue un día de fiesta. Un solo día, 51. Una noche de domingo. Recuerdo la noche de domingo. Pero la semana anterior cuando reuní la junta, saben ustedes esos, esos tipos que hay en la iglesia. Así, aquí yo, yo sé que aquí no es eso, pastor. Aquí, aquí no. En esta en esta unión no hay eso. Pero por allá. Eh, hay unos individuos de esos, pescuesos pescuezo estirado, que cuando te habla de bautismo dice, ¿y está listo para bautizar? Yo no doy mi voto para ese individuo. Qué fácil es, para, pero para borrar es el primero que da el, el voto. Pero para bautizar, qué trabajo le da. Así que cuando yo me aparezco a mi junta a reportarles que tenía 51 bautismos, enseguida se levantó el pescuezo y largo. ¿Cómo? ¿Y están bien preparados? Pero yo me sonreí. Porque los primeros nombres que tenía, los primeros tres nombres, yo no tuve que decir nada. Allí estaba miembro de la Junta, era el director de grupo pequeño, el líder que había preparado a esas personas. Y dice: Pues si ¿sí están bien preparados, hermano Fulano, casi se me va el nombre. <laughs> Pero por si acaso, no es sé que ustedes lo conozcan. ¿Ah? Si ¿Sí están bien preparados, son miembros del grupo pequeño Maranata. Y nosotros le dimos todos los estudios, lo recibió en el grupo pequeño. Y así fue pasando todo. Y al final el hombre se quedó con el pescuezo estirado. Al final le dije: ¿cuándo te vas a incorporar a un grupo pequeño? Para que tengas el gozo de bautizar a alguien y no estar tratando de parar a los que quieren bautizar a alguien. Para hacerles, hacerles justicia, el hombre después se le puso el pescuezo cortico porque se metió en el grupo pequeño y ahora también aprendió a bautizar. ¿Tan? Eso es lo que hay que hacerle a esos individuos. Que tiene la boca grande y las rodillas chiquitas, porque ni oran, ni dan estudios bíblicos, ni trabajan por la iglesia. Lo único que hacen es criticar a la iglesia. Si alguien dice aleluya, critica. Y si alguien se quiere bautizar, critican. Enséñenlo, hermano. No le, no le tengan miedo. No le tengan miedo a los legalistas. Un solo legalista con una boca grande para una iglesia de trabajo. Pero cuando la iglesia dice a trabajar, no hay quien la pare. Está flojito ese amén. Cuando la iglesia dice a trabajar, no hay quien la pare. Y se aprobaron los 51 bautismos, hermanos, y me metí en el agua aquella noche y bauticé 51 primera vez de un solo golpe. Y el Señor me bendijo, hermanos, y mi ministerio empezó a prosperar y cada año ya yo bautizaba 100, 125, 130. Y así ha sido, hermanos, sin parar. Y después me llamaron a la asociación y yo dije, "Me llaman a la asociación, ¿y ahora qué voy a hacer para bautizar?" A ah, hermanos, aprendí una cosa. Tengo que entrenar bien a mi gente para que sigan haciendo el trabajo. Así que estuve en entrenamiento más fuerte todavía con todos los pastores. Y llegó el momento que tuve un pastor que me ganó el número de bautismos. Pero yo no me puse celoso. Ya yo estaba en la oficina. Yo dije, bueno, si yo estuviera en la iglesia, otro gallo cantaría. Yo hubiera estado bautizando a esa cantidad de gente también. El hombre me bautizó hace como dos años, 192 personas en un solo año. Y yo lo traje delante de los laicos, le di un abrazo. Y lo reconocí y él me dijo, pastor, usted sabe que el mérito no es mío, el mérito es de Jesucristo y del trabajo de grupos pequeños. ¿Eh? Qué precioso, amados míos, tener gente que pueda trabajar como Cristo trabajó y los resultados vienen. Hermano, ha sido un crecimiento maravilloso. No fantástico, porque fantástico es de fantasía. Esto ha sido de verdad. Y los que quieran ir a visitar, por ejemplo, mi iglesia de Bristol, los invito. Yo empecé esa iglesita con 34 hermanos. 34 hermanitos inmigrantes. ¿Qué les parece? Inmigrantes. Esos fueron los que me enseñaron, esos me pervirtieron a mí y me enseñaron a comer chile. La única iglesia mexicana que tengo en la asociación. Necesito más mexicanos. Esos hermanitos, 34 de Oaxaca. ¿Conocen ustedes de Oaxaca? ¿Cuántos conocen Oaxaca? Eh? ¿Hay algunos de Oaxaca aquí? ¿Eh? Bueno, hay algunos de Oaxaca, que Dios me los bendiga. Pues ahí empecé con esos hermanitos, 34 hermanos. De Oaxaca eran la mayoría y como 4 o 5 puertorriqueños. Y el único que no era puertorriqueño era yo ni mexicano, yo era cubano. Y ahora ya no sé de dónde soy. Porque tengo tanto cariño de todas partes que ya soy un poquito de cada lado. Así que ya como... No, de todos, con, con la ayuda del Señor. Claro que sí. Allá con El Salvador también. Así que hermanos, qué, qué, qué cosa tan linda. Y ese grupito, hermanos, empezamos a hacer grupos pequeños. Y quiero decirles que cada año bautizamos en esa iglesia más de 100 personas. Entonces llegó el momento que me fui a la asociación. Entonces traje al otro pastor que les dije. Y el pastor llegó y agarró la onda y empezó a trabajar con los grupos pequeños bien. Y ya la iglesia tiene 650 miembros. Más la otra iglesia, tengo una, allí en esa área hay una iglesia puertorriqueña y una iglesia. Hay puertorriqueños aquí, a ver. ¿Cuántos boricuas hay aquí? ¿Mm? Oh, no hay mucho boricuas. Hay que buscar más boricuas, ¿qué pasa? Tenemos que traer algunos boricuas más. Así que tenemos, la iglesia de baile es una iglesia de boricuas. Pero allí nacieron el grupito de mexicanos que empezaron a llegar. Esos muchachos llegan, ya saben cómo, pero llegan, gracias a Dios. Y ahí están. Y. La iglesia madre, que era la iglesia de Bailand, también pasó a los 300-350 miembros. La iglesia de Bristol, 650. Luego de allí se abrió otra iglesia, la Panamericana. Ya la iglesia Panamericana está llegando a los 300 miembros. Y luego abrieron otra iglesita más en Court Courthouse, que ya tiene casi 100 miembros. Así que el asunto está creciendo de una manera maravillosa en un lugar que le llamaban la Siberia. ¿De dónde salió esa idea de la Siberia? Bueno, cuando yo empecé a hacer los grupos pequeños en el centro del Estado... Eh, el presidente de la asociación, en aquel entonces, el pastor eh, Bob Boges, él me dijo, Pastor Cortés, yo quiero mandarte a la iglesia de Newark, que es la iglesia hispana más grande de la asociación, para que haga lo que estás haciendo aquí en el centro. Ahí bauticé, por la gracia de Dios, en un año bautizamos más de 130 chapines. ¿Hay algún chapín aquí? ¿Guatemaltecos? ¿Tenemos algunos guatemaltecos? Miren qué belleza. ¿eh? Trabajadores esos chapines y, y graciosos, cómicos como no hay otros. ¿eh? Tremendo, si usted tiene un chapín al lado Usted se ríe siempre Pues yo había bautizado ahí como 130 chapines Y el presidente me dice, ahora queremos que vayas allá A Newark Que es la iglesia hispana más grande Dije, mi, mi presidente, con mucho respeto Yo siempre he respetado a mis líderes Dije, el espíritu me está llamando al sur ¿Al sur? ¿To the south? Me dice el presidente gringo ¿To the south? Yes, to the south I need to go to Vineland Yo necesito ir a Vineland Dice Pastor Cortés, ¿estás loco? Bailan es de Siberia, of New Jersey. Bailan es la Siberia de New Jersey. ¿Para qué tú vas a ir allá? Y yo quiero ir allá para hacer mi trabajo de grupos pequeños en Bailan a ver qué pasa. Y así me mandaron. Me dijo, bueno, well, ok, my crazy friend. Ok, mi, 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 mi loco amigo. Go south, vete al sur. Y así me fui para Bailan. Y así fue que empecé el trabajo de los grupos pequeños en Bailan. Hermanos, en el último festival de laicos que dimos en el sur. Teníamos casi 2.500 personas allí en el auditorio. Gloria a Dios. Y el pueblo dice, da gusto. El desierto resplandeció y reverdeció con el trabajo de Jesús, con los grupos pequeños. Es imprescindible que se haga un trabajo como Jesús lo hizo si queremos tener éxito. Así que el Señor me encaminó para hacer el trabajo que yo necesitaba hacer. Así fue que Jesús fundó su iglesia. Con gente humilde, diácono, unos pescadores que no tenían nada, un niño que dio sus panecitos y sus peces de su merienda para ayudar la obra, unas mujeres que eran muy ayudadoras pero que no eran ricas, pero sobre esos humildes hombres descendió el Espíritu Santo un día y la iglesia comenzó a crecer. ¿Quieres tener éxito en la misión? Hazlo como Jesús lo hizo. Jesús se preparó. En el capítulo 4 de Lucas dice que se fue al desierto a orar. ¿Y cuántos días pasó en ayuno y oración? ¿Cuántos? 40. ¿Quieres tú pasar 40 días de ayuno y oración? Te invito a que lo hagamos. Yo le dije ayer no, en yes, a los muchachos, a los pastores, vamos a tener 40 días de ayuno y oración. Y me dijo uno, pero pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es muy fácil. Ustedes ayunan y yo oro. Fácil. Pero no, no se trata de que se pasen los 40 días sin, ayun sin comer. Lo que hicimos es así: era un plan de buscar al Señor de cerca durante 40 días. Y entonces, unos ayunaban un día, otros ayunaban otro día. Y siempre había alguien ayunando durante los 40 días. No fue que nadie se la pasó sin comer los 40 días. Pero todos estábamos orando. Y ese movimiento fue a la iglesia. Hermano, eso levanta el espíritu de la iglesia como ninguna otra cosa. Si queremos ser buenos líderes, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Amén. Hombres y mujeres de qué? No que ora una vez, cada rato. Gente que de verdad ora. Gente que busca al Señor. Jesús se fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión, para contemplar su obra. Y por el ayuno y la oración... Debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Es a través del ayuno y la oración y el estudio de la palabra como el líder se fortalece para hacer la obra que Dios le ha encomendado. Hay que prepararse en diferentes áreas, pero primero, el área que espiritual. Esta batalla es espiritual, es el conflicto de los siglos. Alguien dice amén. Esta no es una batalla humana, así que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Dice quién? Jehová. Es una batalla espiritual. Así que el hombre y la mujer de Dios tiene que prepararse espiritualmente. Tiene que ser una persona espiritual, porque una persona carnal no puede. Así que el carnal tiene que rendirse al espíritu. Si estás confrontando luchas, batallas espirituales, si te sientes flojo o floja, si te sientes debilitado, si estás tendiendo al pecado, si el diablo te está ganando la batalla, agárrate de la mano de Jesús y dile, Señor, ayúdame porque quiero ser espiritual. Llora con Él, pelea con Él, habla con Él, pero no te sueltes de la mano de Él. Dile como Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Y yo se lo dije una vez. No te soltaré hasta que me bendigas. Y Dios tan bueno me bendijo. Y yo tan sinvergüenza le dije: Ahora me diste la bendición. Tampoco te voy a soltar. Voy a seguir agarrado de ti toda mi vida. Para que tú puedas darme más victoria y más bendiciones. En eso hay que ser egoísta. Dame más bendiciones, Señor. Después que te bendiga, no lo sueltes. Agárrate de Él. A mí me dio resultado. Sigo agarrado de su mano. Y Él sigue dándome bendiciones y bendiciones y más bendiciones que yo no las merezco. Pero tenemos que estar preparados espiritualmente. En el área psicológica tenemos que estar preparados. ¿Por qué psicológica? No es que tienes que ser psicólogo, no, 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 no. Es que psicológicamente tienes que estar ready. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás listo tú para bautizar 25 personas en el próximo año de trabajo como laico? ¿Estás listo? Yo sé que no estás listo. ¿Lo hiciste alguna vez? Quizás alguno lo hizo. El que lo hizo está listo para volverlo a hacer. El que no lo ha hecho nunca, ¿qué pasa? No sabe que puede hacerlo. Es como en la famosa águila de la historia, que no se la voy a hacer completa, pero ustedes se la saben. Que siendo una, una pichoncita cayó en el gallinero y empezó a caminar entre las gallinas. Como dicen los chapines, entre las gallinas. ¿Mm? Así que estaba caminando entre las gallinas. Y como gallina la hacía muy mal, la pobre águila, porque era torpe, era demasiado grande para caminar como las gallinas. Pero no sabía que podía volar. Y un día vio unas águilas que pasaron y estiró las alas y dio un salto y salió volando. Se dio cuenta que era águila, que no era gallina. Algunos de ustedes se creen que son gallinas, pero no son gallinas. Son águilas, ¿alguien dice amén? Y no se han dado cuenta que pueden bautizar. Y que pueden ganar almas para Cristo Y que pueden ser exitosos En la obra de la evangelización Y tenemos miedo No tengas miedo Lánzate a hacer la obra Porque si sí se puede hacer la obra del Señor ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice el pueblo? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice el pueblo? Si ¿Sí se puede Caramba que pasa mi raza ¿Cómo se dice? ¿Puede o no puede? Si ¿Sí se puede con la ayuda de Dios Hacer una obra de ganancia de almas como nunca se ha hecho Pero tenemos que estar listos psicológicamente Podemos hacerlo, hay que salir No tengas miedo de hacer una campaña evangelística En un grupo pequeño No tengas temor de empezar Sal de aquí y búscate 12 discípulos Y organízate con ellos y vete a un pueblo donde, donde no haya obra O a un barrio donde no haya una iglesia Y comienza a trabajar con 12 personas allí No te desconectes de la iglesia madre Sigue conectado Pero busca el trabajo allí Y Dios te va a ayudar pero tienes que entender primero que sí se puede. Cuando yo llegué a este país, el inglés mío era peor que ahora. Y yo llegué a la reunión con los pastores hispanos. ¿Sabes cómo es eso, pastor Canales? Y nos sentaban allá en una esquinita porque no sabíamos el idioma y nos traducían. Y yo cuando vi aquello dije, no, nah, yo no soy gallina. Así que me senté para acá al frente. Y dice el presidente americano, Pastor Cortés, ¿do you need translation? Y yo le dije, Yes, Mr. President, I need translation, but I don't want translation. I'm going to fight for my language. And he said, Amen. ¿Eh? Me dijo, Pastor Cortés, ¿necesitas traductor? Y yo dije, Sí, yo necesito traductor, pero no quiero traductor. Yo voy a pelear por mi inglés. Y aprendí a hablar inglés. Todavía tú sabes cómo es, ¿no? ¿Eh? Pero, ¿sabes qué? Estoy predicando en inglés. Y estoy comunicándome en inglés. Me decidí hacerlo. Y ahora yo soy el presidente de los gringos allá. Wow. Prepárate. Y Dios te va a usar para la obra que tú. Yo nunca soñé con eso. Nunca lo codicié. Nunca lo deseé. Cuando me llamaron, yo dije: ¿A mí? Dice: Sí, a ti. El Señor te está llamando. A mí con tantos gringos que hay aquí. Sí. Tú eres el nuevo presidente que votó el comité. Y cuando fuimos al, al floor, Eddie, eso fue tremendo. Primera vez en la historia que en New Jersey votan a un presidente unánimemente en el floor. La comisión de nombramiento unánime y toda la constitución unánime. Al hispanito, al que habla broken English, Dios es bueno. Yo les voy a enseñar lo que decimos allá. En New Jersey, cuando yo digo Dios es bueno. La gente dice todo el tiempo, a ver, Dios es bueno. Todo Estos de aquí se quedaron flojos. Dios es bueno. Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Bueno. Aleluya. Y Él me está usando allí, hermano, Oren por mí cada día. Y me alegro mucho cuando me reúno con mis hermanos americanos. La semana pasada estaba en, en una iglesia americana. Y como esos hermanos vienen y me hablan y confían. Y hay que ver a esos gringones así grandísimos de siete pies que vienen y me abrazan y me besan. Y yo, ¿Qué es eso? Pero me besan. <laughs> y yo digo, aleluya. Pero ¿saben qué? Si yo me hubiera quedado en la esquinita con las gallinas, ¿qué hubiera pasado? Me hubiera quedado gallina. Pero un día yo dije, ¿qué? Yo puedo volar, yo no tengo que ser gallina. Y ¿saben qué? Ahora los muchachos pastores que llegan que quieren ser gallinas, que quieren estar rinconcitos, yo digo, no, 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 saquen para acá, que aquí nadie te va a traducir. Tienes que aprender la lengua del país. Tienes que aprender inglés, ¿ok? Y ahí lo pongo a aprender inglés porque yo no quiero gallinas. Yo quiero águilas en mi equipo. El equipo de Jesús no es un equipo de gallinas, es de águilas. Pero tienen que estar listos psicológicamente. ¿Crees que puedes? Te pregunto otra vez: ¿Tú crees que puedes? Pues si tú crees que puedes, vete a hacerlo. Sal de aquí y ve y búscate 12 discípulos. Y empieza a enseñarle a los 12 discípulos. El ministerio de Jesucristo. Estudia con ellos vida y enseñanza de Jesús. Estudia la vida de Cristo. Estudia cómo Cristo se acercaba a la gente. Estudia con ellos cómo Jesucristo se acercaba a la gente como quien tenía interés por ellos. Y una vez que esté cerca de ellos, invítalos a aceptar a Jesucristo. Y tú vas a ver que puedes. Y tú vas a ver que eres un misionero poderoso en las manos del Señor que no tiene miedo. Háblale a los gringos, a los negros, a todo el mundo, y no tengas miedo que tú eres un misionero de Jesucristo. Y si el inglés no es bueno, no te preocupes que, lees, que, que tu español es mejor que el inglés de ellos. Acércate a la gente y muestra la amistad. muéstrales cariño. Sea un hombre bueno, eso sí. Una mujer buena. No seas malo con nadie. No le hagas daño a nadie, no tomes ventaja de nadie. Sé bueno con todo el mundo, sé honesto. No hables de lo que tú no sabes. Si no sabes de algo, aprende. Si te preguntan algo que tú no sabes, no trates de envolverlo porque sea más simple que tú la persona. Dile, yo no sé, yo voy a estudiar y después te contesto. Aprende, enseña, enseña de Jesucristo y tú vas a tener un éxito. Inmenso para la honra y la gloria de Dios Amén El Señor quiere usarte, el Señor quiere bendecirte Pero es necesario estar preparado en el área de la información Así que un buen líder debe también informarse y debe estudiar Jesús comenzó enseñando, eso es lo que tú tienes que hacer Enseñar Por favor ya déjate de ir a la iglesia a predicar con una revistita Esos predicadores que yo lo veo que llegan a la iglesia con una revistita abajo del brazo y a veces hasta la revitita es de nuestro firme fundamento. No. ¿Qué debes utilizar para presentar tus estudios y tus enseñanzas? ¿Qué libro? ¿Mm? ¿Qué libro? La Biblia es la Biblia la que debemos nosotros enseñar. Es la que tenemos que prepararnos para predicar acerca de ella. Predicar con la Biblia en la mano. Estudiar la Biblia. Y que la gente sepa que tú estás enseñando. Pero que estás enseñando qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la Biblia. Así que no salgas enseñando doctrinas equivocadas, ¿sabes? Ningún pastor adventista y ningún laico adventista, ningún miembro de la iglesia adventista está autorizado para enseñar doctrinas extrañas. Hay que enseñar la doctrina pura como está en la Biblia. Y no salgas enseñando cosas que no están ahí. ¿Estamos claros? Nadie tiene derecho a enseñar doctrinas raras. Hubo un individuo por ahí que me encontré el otro día que no no suficiente con predicar la bestia de cuatro cabezas y todo eso y, y diez cuernos. Y se inventó una profecía nueva. Y me dice: aquí estoy con un estudio que saqué, aquí buscando, mezclando apocalipsis con el otro y con el otro. Y digo: ¿cuál es la profecía esa? La profecía de la yegua con siete patas. Digo, ¿qué tú estás hablando? ¡Qué bestia! ¿Cómo tú vas a estar enseñando cosas que no están en la Biblia? Se embulló con tantas bestias que él también se puso a soñar y mezcló un sueño que él tuvo con una profecía del caballo de los cuatro caballos de Apocalipsis y sacó con la, salió con la profecía de la yegua con siete patas. Come on. Enseña la palabra y respeta la palabra. Enseña la profecía bíblica. Pero no enseñes cosas de tu propia invención. ¿Estamos claros? Porque la iglesia es de Jesucristo y la doctrina es de Jesucristo, y tú y yo tenemos que respetarla. Si tú oyes a alguien enseñando lo que no es bíblico. Ah, porque por ahí los hay, que son buenísimos para eso. La señora White dice, pregúntale siempre, ¿dónde lo dice? Libro, página y párrafo. Y verá cómo se callan. Porque todos esos inventores no saben nada. Ni estudian la Biblia ni estudian a la hermana White, utilizan la cita para manipularte. Pero tú estudia la palabra y enseña la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Insta, redarguye, reprende, predica. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ya yo estoy ahorita fuera de tiempo, ya me dijeron que me quedan 20, 25 15, ok hay que enseñar, pero hay que enseñar la verdad. Este es un seminario de 12 horas, así que no hay manera que se los pueda enseñar en una hora y media de todas formas. Pero los que, no, los que no están, los que no puedan agarrarlo todo y aquí, vean el programa que el pastor les va a anunciar. Vamos a estar dando por, a través de Esperanza TV, vamos a estar presentando unos seminarios próximamente, que ya están por ahí los flyers. Así que no se pierdan el programa a través de Esperanza TV y vamos a estar ahí enseñando parte de lo que no se puede enseñar hoy. Así que enseña por enseña correctamente, enseña lo que Jesús enseñó. Paso para el éxito. Hay que conocer el proceso del trabajo de Jesús. Hay que conocer el sistema de Jesús. Y hay que tener una escuela de entrenamiento de laico. Yo sé que eso aquí, en esta unión, sucede. Yo lo sé porque tengo a mi amigo querido, el Pastor Canales, que, sé que siempre está trabajando con ustedes, haciendo entrenamiento. Pero tengan una escuela de entrenamiento a nivel de iglesia. Hay que preparar a los hermanos nuevos. Los que llegan tienen que llegar como misioneros. Y es necesario que aprendan la visión. Sin visión, el pueblo fracasa, perece. Es necesario que haya visión. Necesitamos líderes que miren hacia el futuro, que entiendan la misión de la iglesia y que sepan cómo funcionan los grupos pequeños. Así que el funcionamiento es muy simple, muy sencillo, cómo funcionan los grupos pequeños. Pero lo primero que hay que hacer es creer en el plan. Usted tiene que creer, tiene que creer el trabajo va a funcionar. Y entonces presente el plan a la Junta, presente el plan a la Iglesia, inscriba a los alumnos y mantenga la escuela de entrenamiento abierta forever. Para siempre hay que seguir entrenando. Un buen líder siempre está entrenando. Un buen pastor siempre está entrenando. Un buen anciano de Iglesia siempre está entrenando. Un buen líder de grupo pequeño siempre está entrenando y formando gente. Porque el éxito está, hermanos, en la multiplicación. Yo no sé, el tiempo me va a traicionar, y Yo sé que no voy a poder terminar, pero yo voy a hacer algo. Pastor, llámame 12 discípulos. De ahí, escoge 12, cualquiera 12, y tráemelos para acá arriba. Vamos, que quiero practicar con ustedes. Ya estoy deseoso de que vean cómo funciona esto en la práctica. Tráiganme 12. Aquí, de aquí vengan, a ver. Aquí enfrente hay tres. Es una dama, esa dama tan bonita. Venga para acá, por favor. Venga, mi hermana, come. Y ese joven de la camisa azul, venga para acá. A ver, y el hermano del bigote. El hermano del bigote bonito, vengan para acá. Suban, rápido que no hay mucho tiempo, esto es para ahora. Suban para acá. Necesitamos 12. 12 nomásito. A ver, contemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Good. Ok, vengan para aquí para que todo el mundo los pueda ver bien. Vengan para aquí. Voy a ¿Te vas a encandilar? No te preocupes. <laughs> no te... Para allá vamos todos. Bueno, aquí el, el del bigote grande pues amortigua la cosa. Bien, vamos a ver. ¿Cuántos discípulos tenemos aquí? 12 discípulos hay aquí. ¿ok? Estos 12 discípulos se entrenan como se entrenaron con Jesús. Y esos 12 discípulos no se quedan aquí con 12 discípulos. Si tú tienes 12 discípulos y la cosa se queda aquí, Pastor Canales, no hay crecimiento, no llegaste a ningún sitio. Pero ahora verán ustedes cómo es el crecimiento geométrico. ¿Quieren ustedes trabajar para Jesús? ¿Aceptan ser discípulos? Vayan y búsquense doce Ahora mismo, rápido Búsquense doce cada uno Búsquense doce Rápido Y vengan con sus doce El primero que tenga doce Venga para aquí corriendo Eso es rápido Búsquense doce Y vengan para aquí al lado Doce discípulos Que trabajen con ustedes Esto es lo que sean, pueden, unos suben aquí, los otros se quedan abajo, pero aquí pueden subir un grupito. Vengan, vengan por aquí. Doce nada más, no busquen más de doce. Cada líder con doce. Cada líder búsquese doce. Eso es, doce discípulos. Todos alrededor de su líder. Formen un círculo alrededor de su líder. Todos alrededor de su líder. 12. Aquí pueden venir al frente también con 12 más. Un líder aquí. All right. Cuenten a ver si tienen 12. Si no tienen 12, vayan y completen. Tienen que ser 12 por grupo. Vayan a buscarlo. Vayan y búsquenlo. 12. 12 por cada grupo. Mire, hay un líder allá al frente que nadie lo ha agarrado. Miren, ahí está en ese grupo. All right. All right. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, queridos líderes, con el mundo cuando cada miembro de la iglesia sea un discípulo? Y salgan al mundo y se busquen 12 discípulos cada uno. Miren allá cómo se va a quedar el mundo. Pelado. ¿Eh? Y las almas van a venir para Jesucristo. ¿Saben cuántos tenemos aquí ahora? 144. Pero si lo multiplicáramos por mil, ¿cuántos tendríamos entonces aquí? 144 mil. Estos son números bíblicos, por eso escogí el 12. Jesús escogió 12 discípulos. ¿Eh? 12 por 12 son 144. Y si seguimos multiplicando por ahí, vamos a tener muchos, muchos miembros. Más que miembros, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en el ministerio de Jesucristo. Yo seguiré imitando el ministerio de Jesucristo. Allá los que quieran hacer otra cosa, pero a mí me interesa trabajar como lo hizo. Jesús, ¿cómo quieren trabajar ustedes? Si quieren trabajar como lo hizo Jesús, tienen que salir a hacer su grupo pequeño. Y cada uno de ustedes que ya fueron llamados aquí, el líder original, más los doce que vinieron juntos, tienen que salir de aquí a hacer su grupo pequeño. Yo les voy a contar a ustedes: hay un joven que estaba con nosotros como laico allá en la Unión de Columbia. Un joven talentoso con espíritu misionero. Y ese joven se decidió a trabajar con los grupos pequeños. A ese joven, el Señor le dio el privilegio de trabajar con los grupos pequeños. Él vio los primeros desfiles, hace muchos años de eso, que hacíamos allá en la Unión de Colombia, porque yo entrenaba a los líderes de grupos pequeños allá en la Unión de Colombia. Y él fue uno de aquellos que estaba allí. Él venía a esos impresionantes desfiles donde los grupos desfilan con una pancarta con su nombre, tienen su bandera, tienen su himno tema, así que cada uno de estos grupos tienen que tener su bandera, igual que las tribus de Israel tenían su bandera, tienen que tener su bandera, tienen que diseñarla, un banner con el nombre del grupo, tienen que tener ustedes ahí un himno tema para cantar, un lema, y ese joven vio todo eso y se impresionó tanto que empezó, siguió trabajando con la ayuda de Dios y ese joven hoy día es un pastor, ¿qué dice el pueblo? Y llegó a esta unión. Y es un pastor en esta unión. Y llegó haciendo grupos pequeños. Y yo no voy a decir lo que está pasando porque ese joven está aquí. Alex, ven para acá, por favor. Y dile aquí al pueblo lo que está pasando contigo. Agarra un micrófono. Danos, okay. Dile a los hermanos lo que está pasando. ¿Cómo Dios te ha bendecido? Dice que el plan de los grupos pequeños ha sido creado por alguien que no puede errar. ¿Qué dice el pueblo? No, no por alguien que lo inventó como él, sino es un plan divino Divino eh, La experiencia ha sido grande, eh, tengo como unos dos meses de haber llegado a esta área Estoy pastoreando tres iglesias en Austin Y llegamos allí y hemos organizado eh, diez grupos pequeños en ese lugar ¿Qué dice el pueblo? Pero en menos de dos meses ya no hay diez, hay once, ya se multiplicó un grupo bueno, que, entonces vamos, en los grupos pequeños damos un aplauso pero es un solo aplauso. Vamos a darle un aplauso. Diez grupos, primero, un aplauso. No, 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 no uno solo. A ver cómo es, un aplauso. Ok, ¿qué más pasó después? Muy bien. Entonces estábamos ahí trabajando con ellos, organizamos su líder, su líder, su secretario, su director de comunicaciones. Y los hermanos empezaron a trabajar para poder llevar amigos a las casas, porque la gente no quiere ir a la iglesia, pero sí iba a la casa. Ajá. Y en sus casas empezaron a llevar visitas cada uno de ellos. Y realmente es una... Es algo maravilloso. Cada grupo pequeño está teniendo un total entre 5 y 10 visitas en cada reunión. ¿Qué dice el pueblo? Sí. Así que, este, y apenas tengo dos meses, dos meses de estar ahí, y cada grupo pequeño está trabajando con un blanco de almas para Cristo. Amén. Y para gloria del Señor, ya el otro sábado, el próximo sábado, eh, con las tres iglesias, con los 11 grupos pequeños, estaremos realizando un bautismo entre 10 y 15 personas. ¿Qué dice el pueblo? Hermanos, ese es el testimonio, no de un teórico. Yo estoy cansado de los teóricos. I'm tired of theoreticians. I see people doing the thing. Yo quiero ver gente que está haciendo el trabajo. Hay gente Amén. que se la pasa siempre inventando Amén. y diciendo esto va a ser así y así, pero nunca hacen nada. Yo quiero ver la gente que hace. A mí me gusta hacer. Me gusta ver la iglesia creciendo. Y por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que ser un pueblo feliz, haciendo la obra del Amén. Señor con toda felicidad, con toda alegría, haciendo la obra de Cristo, como Cristo la hizo, y cómo lo vamos a hacer. Como lo hizo Jesús. Como lo hizo Jesús, y vamos a salir a buscar las almas. ¿Saben ustedes? Diez grupos y ya viene el grupo número 11. Debido al número 11, vamos a darle un aplauso y medio. Así como disfrutamos los líderes del grupo pequeño. ¿Cómo es un aplauso y medio para él? <laughs> Por los, ¿Y cuántos bautismos vienen? Vienen este eh, este sábado, eh, con la ayuda del Señor, eh, bautizaba cinco, pero mi esposa me llamó y no son cinco, son siete. Aleluya. Vamos a darle entonces al esposo un aplauso y tres cuartos. Entonces, pastor, <laughs> debido a que están saliendo muchos bautismos, eh, en la, mañana estaré predicando en una iglesia y bautizando en un río. Y en la tarde estaré bautizando en otra iglesia. Aleluya. Qué sí. cosa más linda es, hermano. Eso es precioso, hermanos queridos. La iglesia va a empezar a crecer. En esa iglesia que yo les digo en Bailan teníamos una plataforma que era el lugar santo. Otra plataforma que era el lugar santísimo. Y la plataforma del coro era el lugar requete santísimo. Se fueron a los extremos allí. Pero en esa plataforma del coro, ¿sabe dónde estaba? Estaba arriba del bautisterio. El bautisterio estaba tapado y no bautizaban. Así que un domingo, yo me aparecí a la iglesia por la mañanita solito, con un martillo y una pata de cabra, y agarré la plataforma, esa la superior de la superior que estaba arriba del bautisterio, y la hice palillo de diente. Y la saqué para afuera y la boté. Cuando llegó, el dueño de la iglesia me dijo: Pastor, ¿qué usted está haciendo? Yo estoy limpiando mi departamento. ¿Cuál es su departamento? El bautisterio. Porque las arañas ya no van a hacer más nido aquí en el bautisterio. Esto se va a llenar ahora de agua para bautizar. Hermano, y fue profético. Yo bautizaba todos los sábados con los grupos pequeños. Los líderes me decían, Pastor, tengo cinco, tengo siete, tengo tres. Yo Ya no me daba tiempo para dar mucho estudio bíblico a mí. Porque los, los, los grupos pequeños lo hacían. Entonces yo me salía, visitaba, examinaba a los candidatos, están listos, los presentábamos y el sábado a bautizar. Ay hermano, qué feliz fue esa iglesia creciendo y bautizando. Una iglesia preciosa y a mí me decían el pastor mojado. Usted sabe que los, los mexicanos y los cubanos somos mojados. Y los centroamericanos también pasan, pues también se mojan. Solo que los mexicanos y los que vienen de allá abajo se mojan con agua dulce y nosotros los cubanos nos mojamos con agua salada. Pero somos mojados. Pero no me decían mojado por eso, sino porque yo me, me mojaba todas las semanas bautizando. Hermano, y eso es precioso, la experiencia va a ser grande. Pastores que no están haciendo grupos pequeños, por favor, empiecen. Alex, sigue haciendo la obra de los grupos pequeños. Los que ya lo están haciendo, no lo abandonen. Y bueno, el tiempo mío se acabó, tengo que orar con ustedes, pero yo le voy a pedir al pastor Canales que él venga para que él los dedique a ustedes, líderes, en oración, para que salgan de aquí cada uno a buscarse cuántos discípulos. 12. 12. Y entrene a sus 12 para que busquen 12, porque así es como se crece. Y el primer grupo original es lo que se llama el Master Group. Y los que no escucharon todo hoy, pongan Esperanza TV eh, el mes que viene en el día y vamos a, a terminar lo que empezamos hoy. El, el último hoy. fin de semana de, de agosto vamos de agosto. a estar lanzando ese entrenamiento para todo Norteamérica vía satélite. El pastor va a estar presentando, tenemos al pastor Canals y un servidor también va a estar presentando. Van a allí. estar llenos de canales, van a ser canales de cortesía. Uh -huh. Tenemos al pastor Canals, el pastor Canales y Cortés. y Cortés. Así que vamos a estar trabajando juntos allí. Pero el plan es de quién? De Dios. De Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte por tus misericordias, porque en esta tarde hemos sentido tu presencia. Queremos pedirte, Padre, que pongas en nuestros corazones el deseo de servir. Que pongas en nuestros corazones el deseo de ser discípulos de Cristo. Padre, presentamos delante de ti este grupo de líderes que están aquí en esta reunión. Que en sus corazones, Padre, esté el deseo de hacer cosas grandes, intentar lo que no han intentado. Oh Padre, permite que cualquier cosa que nos impide, aquellas cosas que ocupan nuestro tiempo, que nos distraen, que puedan desaparecer, quítalas de allí. Ayúdanos a darle prioridad a la ganancia de almas, a trabajar en favor de aquellos en la comunidad, en el barrio que te necesitan. Ayúdanos a experimentar el gozo de ver almas que se conviertan. A ti, Señor, y que también terminen siendo discípulos ganando a otros para Cristo. Amén. Oh Padre, permite que cada uno de nosotros experimentemos ese gozo de servir, de trabajar para ti. Amén. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo, yo veo un grupito que no está aquí arriba, que están allá. Pónganse de pie los que están allá, que yo voy a echarle la bendición de aquí también, <laughs> pidiéndole al Señor que me los bendiga. No quiero que se queden fuera. Ustedes son el grupo que está trabajando todavía allá. Y quiero orar por ustedes. Señor y Dios bendice a los hermanos que quedaron allí solamente por coincidencia, pero que su corazón está aquí arriba también. Porque ellos también son misioneros y están en el mismo ejército y son líderes igual. Bendice a todo el grupo aquí, Señor. Y danos tu espíritu una doble porción, porque la misión es más grande que nosotros. Y permite que podamos trabajar para Cristo y que podamos tener mucha bendición. Úsanos y permítenos trabajar como lo hizo Jesús. Porque te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Amén. Manos. Antes de despedirse, déle un abrazo que tiene al lado y dígale, vamos a trabajar como lo hizo Jesús. Pastor, este bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Amen. Hermanos, a las 3.45 estamos de regreso con el pastor Bullón. Recuerden que el tema va a ser ganando almas, ¿cómo? Comiendo tacos, ¿no? Así es que...